Samuel, buenos días, semanas duras de trabajo, sin duda alguna, para ponerse a tono y bueno, ir a visitar a Aurora en este caso. Sí, bueno, tenemos un buen tiempo para corregir errores, más que todo hacer mantenimiento físico, que venimos bien, así que vamos a tratar de mantener esa línea. Tú que lo viste de afuera, ¿qué errores hay que corregir con respecto al partido de San José? Se cometió quizás muchos, ¿qué hay que mejorar en ese sentido, Samuel? No, yo creo que el partido del fin de semana, un hombre hizo mucha falta, más que todo con un equipo como San José, ¿no? Que juega muy bien, se conocen, juegan muy bien entre ellos, así que es mucha ventaja. Después vamos a tratar de tener más la pelota, hacernos más fuerte local, que es lo principal. Un golpe muy duro, la derrota del pasado viernes, ¿cómo les ha afectado en lo anímico? No, sin duda que estamos golpeados porque sabíamos que si ganando nos poníamos tercero, ¿no? Pero el fútbol es así, no la esperaba nadie, como te digo, fue mucha diferencia, un hombre menos. Pero vamos a trabajar para poder ir a sacar puntos afuera como lo estamos haciendo. Es importante fortalecer el físico en estos recesos y también corregir los errores que estaban faltando también en esa posición. Sí, como te digo, hacer un buen mantenimiento porque el equipo viene corriendo bien, haciendo la cosa bien, se consiguió puntos importantes afuera, no hay que dejar de lado eso. Y bueno, vamos a tratar de, en el próximo partido que nos toca jugar en Cochabamba, también sumar. Gracias.